3, 2, 1, ahora. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy les traigo el tutorial de la canción La Sinvergüenza de Cristian Nodal y Banda MS. Esta canción está muy sencilla, está en tono de La y lleva solamente un círculo sin modificaciones. Está muy sencilla. Aprovecho para pedirles que por favor me apoyen, se suscriban. Ya estamos muy prontos a llegar a la meta de 1000 suscriptores. Así que por favor suscríbanse. Apóyenme con su suscripción nada más. Muchas gracias. Bueno, vamos a usar La. Fa sostenido menor. Re. Si menor. Y un Mi 7. Son todos los acordes que ocupamos. Y es el... La sucesión es tal cual, así. La. Fa sostenido menor. Re. Si menor. Y Mi 7. Ok, empezamos. Cantinero, mil disculpas, perdoné, pero quiero sacarme del pecho. Sé que no soy el primero que le viene con el cuento de que el corazón en mil se lo partieron. Ok, empezamos con este adorno. Cuerda 5, traste 7. Cuerda 4, traste 6, 9. Y cuerda 3, traste 9. ¿Ok? De este modo. Cantinero, mil disculpas. ¿Ok? Cantinero, mil disculpas. Y empezamos en La. Perdone que le interrumpa, pero quiero. ¿Ok? Igual si quieren omitir el adorno, se pueden ir directo con La. Cantinero, mil disculpas, perdone que le interrumpa. Pero quiero. Ok. Este adorno está en tono de La. Y simplemente si lo quieren omitir está bien. Empezamos. Cantinero, mil disculpas. Perdone que le interrumpa. Pero Fa sostenido menor. Sacarme del pecho. Sé que no. Re. Sé que no soy el primero que le viene. Si menor. Con el cuento de que el corazón Mi 7 en mil se lo partieron. Podemos hacer esta bajadita o esta. Ok. Esta sería cuerda 5, traste 7, 9. Cuerda 4, traste 6 y 7. Ok. Y esta otra, que es la misma, solamente una octava más grave, es al aire, la cuerda 6, traste 2, cuerda 6, traste 4 y cuerda 5 al aire. Y empezamos a tocar en La, ¿ok? Estaríamos en Mi 7. De que el corazón en mil se lo partieron. Hablemos de la culpable que hizo algo imperdonable. Es al quedarme tranquila después de tantas mentiras. ¿Cómo fue capaz de decir que me amaba y cambiarme por otro como si nada? Ok. Ahí disculpen que no sé cantar, solamente lo hago para que no se pierdan. Ok. Sí. Hablemos de la culpable que hizo algo imperdonable. Esa que duerme tranquila después de tantas mentiras. ¿Cómo fue capaz de decir que me amaba y cambiarme por otro como si nada? Ok, ahora vamos con el coro. Entramos igual. Me dijo que como a ningún otro me amaría y que ella sin mí se moriría. Y la cabrona sigue viva todavía. Y yo le dije que si se iba no me dolería y que rápido la olvidaría. Yo pensando en que me rogaría, pero la sinvergüenza se dio la media vuelta y no ha vuelto todavía.
Voy a explicar una vez el coro, pero se repite dos veces, lógicamente con el requinto intermedio en medio de estos dos coros. ¿Okay? Empezamos igual, así. Me dijo que me amaría y que ella sin mí se moriría. Y la cabrona sigue viva todavía. Y yo le dije. Aquí yo lo que hago es hacer la bajadita normal, más despacio. Y yo le dije. Acompañando la voz. Y yo le dije. Y marcar dos veces con dos rasgueos. Y yo le dije, esperamos un tiempo y tocamos los dos rasgueos. Que sí, no me dolería y que rápido la olvidaría. Yo pensando en que rogaría, pero la sinvergüenza se dio la media vuelta y no ha vuelto todavía. Ok, ya para terminar, de mi 7 regresa re, nuevamente mi 7 y termina en la. Ok, cuando dice, pero la sinvergüenza se dio media vuelta, marca mi 7 y no ha vuelto todavía, y marca la. Ok, una última vez el coro ya para terminar. Me dijo que como a ningún otro me amaría y que ella por mí se moriría, y la cabrona sigue viva todavía. Le dije que no me dolería y que rápido la olvidaría. Yo pensando en que me rogaría, pero la sinvergüenza se dio la media vuelta y no ha vuelto todavía. Bueno, hasta aquí quedaría este tutorial. Muchas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Y les repito, por favor, suscríbanse. Y pues apóyenme a llegar pronto a la meta de los 1000 suscriptores. Gracias.